I aquesta segona part del programa La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels volem tractar un tema que ja porta gairebé més de 10 anys que les seves denúncies. Un tema que és el BB Serveis, la història del major frau conegut en el sector de les residències. Un tema que la pandèmia ha tret a la llum pública, però que ja fa més de 10 anys que hi ha gent que està lluitant, denunciant aquesta situació de les residències geriàtriques aquí a Catalunya i arreu de l'estat espanyol. I avui parlarem amb el coordinador de la plataforma d'afectats del BBS, que es va formar el 2011. El 2013 van presentar una querella contra aquests gestors d'aquestes residències, el BBS, el BB Serveis, i que ara sembla ser que ja pot sortir del judici després de 10 anys. De 10 anys que algun dels fundadors d'aquests del BB Serveis ja no estan entre nosaltres. Ell és Roberto Martínez. Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar con usted. Me da la sensación de que rápido pasa la vida. 10 años. Pues a estas alturas, hace 10 años vivíamos precisamente en Castelldefels, en la playa, en un piso normal, vamos, pero vivíamos allí, estábamos recibiendo la notificación de que teníamos que ser desahuciados y ahí es donde, un poco antes quizás, empezó toda esta batalla que sí, 10 años ya han pasado. Lleváis 10 años y, Roberto, 10 años denunciando la mala gestión de las residencias geriátricas y en concreto de esta empresa del BB Serveis, que directamente repercutió tanto al personal como a los usuarios de esta gestión. Una gestión que decimos que ha sido un fraude, porque la mayoría de las residencias que estaban gestionando esta empresa eran adjudicaciones de las administraciones, ¿no? Sí. Prácticamente un porcentaje altísimo. Bueno, de hecho, el sumario lo dice muy claro, que esta organización criminal se había creado precisamente para eso, para saquear fondos públicos. Voy a explicar un par de cosas para poner en contexto. Lo he explicado de mil formas diferentes y me da la sensación como que a veces el ser muy técnicos o el estar tan empapados en todo esto o no nos explicamos bien o no llega el mensaje realmente. En realidad, venga, a ver si lo podemos aclararlo entonces nosotros. Sí, sí. Di, Roberto. Mira, esta misma noche, como tantas noches, una vez al mes, hemos tenido que salir en torno a las 4 de la mañana porque nos ha llegado el dinero de la renta garantida para que no nos lo puedan embargar, porque desde hace años llevamos embargos encima. Y bueno, pues al paso de la madrugada nos toca salir al cajero más cercano a sacar el dinero para que no nos quiten los 4 duros que tenemos para vivir, ¿no? 4 duros que tenemos para vivir, que además desde Servicios Sociales una señora muy simpática, tan simpática como pueda ser, pues no sé, una butarda, por ejemplo, que la intención desde el primer minuto fue decirnos no al pedir alimentos, porque consideraba pues que con 400 y pico euros que nos quedaban para vivir, pues era más que suficiente, ¿no? Y bueno, pues a esto le puedes sumar el hacer sociales, la política en general, que mira siempre constantemente del otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Al final nosotros podemos defendernos, pero ya no solo es una cuestión de que haya habido un en un área en concreto donde no se haya estado haciendo bien las cosas. Es todo en general, es todo un desastre, es toda una vergüenza, es todo el mundo que está mirando para otro lado, desde la clase política, desde los sindicatos, desde los medios de comunicación, desde la justicia, y voy a poner un par de ejemplos muy prácticos en este punto. Por ejemplo, el sumario, la comisión rogatoria de Suiza, presenta vinculaciones, por ejemplo, del señor Jesús Puyoles Salvat, y esto lo voy a decir, es una exclusiva. Hay una vinculación en Suiza del señor Jesús Puyoles Salvat con un señor llamado Juan Parada Henares.
Y la gente puede preguntarse, ¿quién es este señor? Bueno, pues si tú pones en Google Juan Paradenares, resulta que a este señor lo llamaron a declarar en el juicio de Pujol. Y este señor era el dueño, por lo visto, de la promotora catalana EPDEX. Bueno, esta promotora catalana de inmobiliaria. Y bueno, pues tuvo un déficit de unos 600 millones de euros. Es más de lo mismo. Cuando estoy nombrando todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones, es que todo esto se está permitiendo por dejadez, por complicidad, por todo este tipo de situaciones por parte de, insisto, medios de comunicación, justicia, administración y clase política. Se está teniendo un mirar para otro lado. Y claro, la gente puede pensar que todo esto no va con ellos, pero en realidad todo esto es un dinero, porque muchas veces se hablan de, pues, en el caso de Besser Bates, pues 35 millones de euros que de momento se han podido demostrar, pero esos 35 millones de euros, como los que robó el señor Urdangarín, por ejemplo, es dinero que va destinado a unas cosas en concreto, y este dinero de Besser Bates va destinado al cuidado de las personas en situación de dependencia, en muchos casos personas de avanzada edad, ¿no? No es que este dinero es simplemente cifras, este dinero es vidas destrozadas, este dinero es personas que no están atendidas en condiciones, este dinero que han robado es, bueno, pues incluso hasta muertes o hasta suicidios, ¿no? O muertes, como hemos estado viendo en estos últimos meses, pues de personas que llevaban tres días muertas junto a otra persona en la cama de al lado que estaba viva. Estos días atrás hemos estado denunciando la situación de Esperanza. Esto en Madrid, concretamente, una mujer que en su juventud vivió bien y que al día de hoy está viviendo con 480 euros y que se escapó de una residencia de Madrid, y estando en la calle, yo hablando con ella una noche de estas hace una semana más o menos, estaba durmiendo sentada en una sala de espera en un hospital ahí en la zona de Lucha en Madrid. Y la mujer decía, yo prefiero morirme de frío en la calle que volver a la residencia. Sí, sí. Todo esto no es simplemente dinero. Esto es dinero que nos están robando, en este caso, para el cuidado de las personas que no se pueden defender, que no se pueden valer por sí mismas. Y bueno, en otros casos, pues la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, es dinero situación generalizada que nos están robando. Roberto, vosotros habéis hecho público durante estos 10 años, con vuestras denuncias, el mayor fraude conocido del sector de las residencias, pero nos imaginamos que este es uno, el punto del iceberg, que habrán muchos otros que también habrán dado una gestión deficitaria, ¿no? Cuando vemos que ha tenido que ser una pandemia quien haya demostrado públicamente la situación del sistema de las residencias geriátricas aquí en Cataluña y en el Estado español. Una pandemia que de emergencia sanitaria con 25.000 mayores fallecidos en menos de un año, y que puso el foco en la actuación de determinadas multinacionales que se lucran con las adjudicaciones que reciben para gestionar geriátricos. Pero la tentación de enriquecerse con el dinero público destinado al cuidado de los ciudadanos, de los ancianos, no nació con esta pandemia, sino viene de lejos. Sí, por ejemplo, me acuerdo de Además Madrid, Carmen López y el grupo allí, o la Unión, por ejemplo, en Madrid, que llevan años, Carmen López Además en la residencia de Leganés, que quiero recordar que fue donde más gente murió en Madrid en los meses anteriores, pues llevan años ya, y detrás ni más ni menos que está la Aralia, también otros elementos de muchos cuidados, muy conocidos al día de hoy, Domus Vi. Anteriormente, ahora se está hablando del tema de los fondos de inversión extranjeros, pero esto ha pasado más o menos lo mismo que pasó con la vivienda. Al principio se crearon los bancos las viviendas, y luego posteriormente lo vendieron a fondos de inversión. Anteriormente de que esto estuviese en fondos de inversión, alguna parte, porque hay otra parte de estas empresas que siguen estando en manos de constructoras y de bancos, pero es que esto es más de lo mismo. Esto es la burbuja que pincha de la
de la construcción del ladrillo que se mete directamente en el sector de la dependencia a hacer negocio, insisto, a costa de las necesidades de las personas. Mira, hay un personaje en todo esto que fue conocido por otro caso, que es Método 3, que se llama Joaquín Díez Cases, que también fue detenido por el tema de Bebé Cerveis, hace unos días para preparando la información pues, para el reportaje de Infolibre de Manuel Rico. Estábamos repasando el sumario y resulta que nos llamó la atención, claro, son 8.000 páginas, 9.000 páginas de sumario, uh-huh. Y os podéis imaginar que entre tanta información te pierdes, ¿no? Muchas cosas que pasan desapercibidas, muchas cosas que no caes, y me llamó la atención el otro día justamente que el señor Joaquín Díez Cases, que insisto, es una de las personas que estaba metida en el caso de Método 3, resulta que este señor tenía órdenes de ingreso en prisión desde el 2008, busca captura de ingreso en prisión, una en 2008, otra en 2010, y dos órdenes de busca y captura y presentación delante del juez en los años posteriores. Bueno, pues desde el 2008 de ese ingreso en prisión de este señor hasta el 2015 que es detenido, este señor sigue delinquiendo con total impunidad, pero además es que llama muchísimo la atención, yo que he seguido bastante sus pasos, aunque todavía no le pongo cara a este hombre tan tan simpático, llama mucho la atención que este hombre entraba en los juzgados como Pedro por su casa. O sea, imaginaros la situación tan lamentable que estamos viviendo en este país, sí. Que los delincuentes tienen como pues la pulsera esta de los parques de atracciones que la llevas y te puedes montar en todo, pues todo vale, ¿no? El todo vale. Sí. O sea, imagínate, o sea, es que poneros en situación de una persona que tiene dos órdenes de búsqueda y captura, ingreso en prisión y otras dos de búsqueda y captura y presentación delante del juez. Sí, pero los robagallinas, estos no tienen esa posibilidad. Hola, buenos días, sí. Roberto, soy Augusto. Buenos días. ¿Qué tal? Sí. No, mira, tú antes has comentado que tenías unas sospechas enormes en la connivencia, en el caso de BBS, hablando del caso de BBS, connivencia política, judicial, etcétera, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, después de 8 años desde que se puso la denuncia, 10 años lleváis ya en el tema, pero creo que se puso la denuncia hace 8 años, pues has tenido tiempo de comprobarlo. ¿Tú crees que en el juicio que se va a realizar dentro de poco va a aflorar esta connivencia política, judicial, etcétera? ¿Tienes esperanza de que aflore? Bueno, a ver, realmente en la justicia esperanza como tal... Pues obviamente no hay ningún motivo para tener esperanza. Las cosas son como son. Lo que has dicho hace un momento, los guayinas enseguida los revientan y toda esta gentuza pues campan a sus anchas con total impunidad, ¿no? Lo que es esperanza como tal, no. Desde luego, lo que sí que vamos a plantar es batalla. Todavía no tenemos la fecha de juicio, pero bueno, más o menos se intuye que no tardaremos mucho tiempo, pues quizás unos meses en saberlo. Esperanza no, desde luego lo que sí que vamos a hacer es no permitir o presionar de tal forma, y aquí haremos un llamamiento a los movimientos sociales y a la sociedad a ejercer la presión correspondiente para que al juez no le quede más remedio que condenar. Cuando digo que no hay esperanza en la justicia, es que es evidente, es que Ismael Soriano y Diego Parra, que son dos de los detenidos imputados, tienen dos residencias en Granollers y en La Roca, ¿no? Sí, pero no solamente a la justicia, porque claro, estas residencias gestionadas por BBS deberían de haber sido inspeccionadas y no se hizo. Debería de haber responsables políticos, ya que algunos pues tenían subvenciones de la Generalitat y se ve que no ha habido responsabilidad política. ¿Todo eso va a aflorar en el juicio? Hombre, aflorar va a aflorar porque nosotros lo vamos a hacer aflorar, nos cueste lo que nos cueste. Esto es así. Es nuestra intuición, ¿eh? Nuestra intuición al día de hoy es que posiblemente pues los personajes estos así conocidos ahora mismo en detenidos, imputados, pues posiblemente alguien tenga que pagar el pato. Quizás el desafío para nosotros es que paguen realmente los verdaderos culpables, los que están detrás, porque para nosotros, lo digo así de claro, a mí me parecen una escoria de la sociedad, pues Ismael Soriano, Diego Parra, Jesús Puyoles, Noel Allén, toda esta gente, Xavi Ripoll, me parecen escoria y me parecen gentuza y me parecen, pues, bueno, de momento la justicia dice presuntos, ¿no?, delincuentes, pero al final estos son los camareros de la fiesta,
ya se ha hecho público hace tiempo, que es Javier de la Rosa. Si tú pones Javier de la Rosa en Google, pues te parece que estaba en todas, ¿no? Uh-huh. El desafío para nosotros precisamente es el que los responsables paguen y que se sepa la verdad de quiénes están detrás de todo esto. Es evidente, ¿eh? Es decir, están los peces gordos como en todas las tramas. Y además, la conclusión que nosotros sacamos siempre que hablamos pues con los taxistas, con los estibadores, con las pelis, con la marea pensionista, con la marea blanca, al final es que son siempre los mismos. O sea, si empiezas a mirar y resulta que está el PP, el PSOE, los sindicatos mayoritarios, ¿no? Una serie de figuras que todo el mundo conocemos en estos años de la delincuencia, ¿no? Institucional. El desafío para nosotros precisamente yo creo que es ese, ¿eh? que pasemos, digamos, de esta línea. Es muy fácil, o creo que es muy fácil que esta gente sean condenados, pero en realidad serían condenados los camareros, ¿no? O sea, no serían condenados los verdaderos. Hola, Roberto. Soy Juan Ramón Córdoba. Al comienzo de nuestro programa hemos dicho de una manera muy suave de que ayer, que se celebró los 40 años del golpe, o bueno, de la fantochada que hubo, que no había ningún motivo para celebraciones alguna, ¿no? Entonces, te repito que lo hemos dicho de una manera muy suave, pero yo quiero decir que tenemos los mismos chorizos que teníamos en aquella época, seguimos teniéndolo, a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles. También quería decirte que no todas las residencias, bueno, y eso ya lo sabes tú, no todas las residencias geriátricas funcionan mal, algunas funcionan muy bien, muy bien. Quería decirte que hace ya un par de años más o menos vi, bueno, estuve en una charla que disteis en Viladecans y pude ver el documental Pacto de Silencio, que recomiendo a todo aquel que nos esté escuchando, porque los más de 25.000 muertos que llevamos hoy, de muertos en residencias, tiene que tener una respuesta a nivel social. El pueblo tiene que salir para que esto no vuelva a suceder. No quiero decirte nada más. Gracias bueno, por estar aquí y explicarnos lo que nos estás explicando, y que tengáis suerte. Sí, la vais a necesitar, porque como decía, chorizos todavía tenemos. Sí, bueno, aprovecho para anunciar que ya llevamos un tiempo amenazando, lo que pasa es que hemos tenido que parar la maquinaria e intentar como renovar otra vez, porque antes de la pandemia estábamos ya preparando un segundo documental, pero obviamente pues con todo lo que ha pasado en estos meses no podíamos dejarlo fuera del documental. Lo de pactos de silencio pone los pelos de punta, pero lo que hemos vivido en estos meses, hemos conocido y hemos visto, y vamos a contar. Esto que hemos visto y conocido en estos meses todavía va a ser mucho más escalofriante. Pensar que aquí se están dando todas estas muertes por COVID. Hace dos o tres días el señor Fernando Simón decía que había habido muertes que no eran solo del COVID, sino que tenían otras patologías. El señor Fernando Simón, si hubiese visto cualquiera de los programas en los que hemos participado, podría llegar a la conclusión, simplemente escuchándonos a nosotros decir, de que había personas deshidratadas, desnutridas, personas incluso que morían de infarto y que le ponían síntomas compatibles con COVID, porque aquí la gente habla mucho, pero me gustaría saber cuánta gente ha visto realmente certificados de defunción, fotos de las personas que han muerto. Uh-huh. El día que sepamos realmente lo que ha sucedido en estos meses atrás, es de escándalo, y ahora la gente se echa las manos a la cabeza por cuatro contenedores ardiendo. Y los medios de comunicación están constantemente hablando de lo que ellos llaman violencia, ¿no? Esta creo, es la verdad. Por síntomas compatibles, se calcula que no son 25.000 muertos, sino más de 30.000, y que tienen mucho que ver con el COVID. Por cierto, nosotros, o sea, Juan Ramón ha dicho antes que evidentemente no todas las residencias privadas pues son malas y funcionan mal. Nosotros somos partidarios, la marea de pensionistas, de cambiar el sistema de geriátricos,
del modelo. El modelo, pensamos que el modelo tiene que cambiar y tiene que ir más a un modelo de residencias públicas. Tú, con tu experiencia, ¿cómo lo ves esto? Yo lo veo igual. Lo que pasa que sí que hay una cosa que hemos detectado, unos movimientos. El señor Chakir El-Rami, sin ponerse ni colorado, en la comisión de investigación del Parlamento del tema de residencias, dijo que la pandemia les había enseñado a que había que cambiar el modelo, ¿no? Que el modelo había que revisarlo, decía él concretamente. Insisto, todo esto sin ponerse ni colorado, ¿eh? ¿Pero él se lo creía cuando lo decía o no? Yo creo que no, pero bueno, ya habrá que preguntárselo a él. No obstante, ¿qué quiero decir con esto? La propia patronal de las residencias, y obviamente doy fe de que hay sitios donde se hacen bien las cosas, y los conozco en primera persona, donde no han habido prácticamente ni incidencia, ¿no? Me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de Valladolid, dos o tres residencias de una familia que han cuidado a los dependientes pues de una forma magistral, y habrá muchos más, pero claro, nosotros estamos para denunciar lo que se hace mal. Dicho esto, la propia patronal ya está planteando un cambio de modelo, ¿eh? O sea, no es una cosa, que fácilmente nos lo van a intentar vender como no, pues esto hay que cambiarlo y tal y cual. Mucho cuidado, porque generalmente cuando los cambios vienen propuestos por ellos suele ser otro juego de la bolita. Más de lo mismo, para tapar las evidencias, ¿no? Exacto. Sí, no, es muy claro, ¿eh? O sea, esto lo digo claramente, de que ya ellos mismos se han dado cuenta de que tienen que cambiarlo, porque no, pues, leía un día en un mensaje irónico diciendo de que al final los directores de las residencias van a tener que salir con escopetas a buscar clientes, ¿no? Porque nadie va a querer ir a una residencia. Hay que tener cuidado, y que realmente el cambio sea el que nos interesa a la ciudadanía y no el que les interesa a la patronal, porque esto es a la que te despidas un poco de la línea. O las administraciones ponen mano en ello, o si desde la patronal tiene que venir los cambios, nos parece que va a ser aquello. Vamos a pedir más para hacer más cambios, ¿no? Sí, pero ya hace tiempo, además, ¿eh? Quiero decir que no es una cosa nueva, porque nosotros tuvimos reuniones con altos cargos de AFER Social y esto ya lo planteaban hace más o menos un año y medio, que, bueno, hace unos días anunciaron a bombo y platillo que se habían juntado pues la patronal ACRA junto con los sindicatos mayoritarios y demás, y que habían decidido subir el sueldo de las trabajadoras, y esto lo anunciaban como que era una cosa histórica, ¿no? Uh-huh. Histórica no, es que no tienen trabajadoras, es que las han reventado, es que no tienen profesionales, y una de dos, o les suben el sueldo o son incapaces de conseguirlas, pero es que además es que estas subidas de sueldo son las migajas de lo que ya han conseguido en estos meses de transportación. Hace no mucho tiempo salía la señora Cinta Pascual pues eso, celebrando que habían conseguido un chorreo de millones de euros. Bueno, pues han repartido las migajas para las trabajadoras para no tener que ponerse ellos a cuidar ancianos y ancianas, y lo venden como el logro, ¿no? Está claro. Y esto es el pues si desde las administraciones no aumentan el número de residencias geriátricas públicas, veremos que dependeremos de este servicio casi al 100% de las patronales, de las empresas, que evidentemente su finalidad es lucrarse económicamente. Sí, no, pero vamos, que además es que no se esconden, ¿eh? Que no es una cosa que la gente se piensa que es que lo hacen escondidas, ¿no? Que lo hacen a plena luz del día, a cara descubierta y con alevosía y con premeditación. O sea, uh-huh. Ellos van a ganar dinero sin ningún tipo de escrúpulos, y lo hacen a costa de las necesidades de las personas, y además con la gravedad de que es dinero público. Insisto, y cuando yo antes hacía mención a que hemos tenido que salir a las 4 de la mañana por el dinero, o el tema de los alimentos, etc., lo que quiero remarcar no es ni tan siquiera ni dar pena, porque no ni es mi estilo, ni además ni tan siquiera doy pena. Simplemente lo que quiero decir es que esto es un desastre de arriba abajo, pero cuando digo desastre de arriba abajo es de arriba abajo, ¿vale? Que si es que hay alguien que se pueda escapar, serían muy poquitos, y que la sociedad se tiene que poner las pilas. Uh-huh. La sociedad se tiene que poner las pilas y dejarse ya de historietas y de estar mirando
con la boca abierta, como diciendo, pues no se puede hacer nada, pues es claro. Que se tiene que hacer algo, no es que no se pueda hacer nada, es que o se hace algo, esta gente nos meriendan. Pero vamos, Roberto, estamos terminando, que ya nos quedan ya pocos minutos. Mi última pregunta sería, ¿10 años trabajan luchando, denunciando, ha valido la pena? A ver, si tú te pones a plantear, y es una cosa que a veces debatimos los denunciantes de corrupción, pues con Ana Garrido, con Roberto Macías, el teniente Segura y otra gente, ¿no? A uno personalmente no le vale la pena. No vale la pena tirar 10 años de tu vida de esta forma. Pero cuando realmente tú estás viendo que esas personas no se pueden defender, o yo qué sé, pues por ejemplo, pues qué situación les vamos a dejar a nuestros siguientes, ¿no? Pues en mi caso, pues mis sobrinos, en el caso pues de que tenga hijos o nietos, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista social, para mí ha valido la pena, lo volvería a hacer, y lo seguiré haciendo, por supuestísimo. A nivel personal, no, y posiblemente nosotros podríamos tener la vida solucionada, y lo digo porque ha habido personas que han llegado a decir incluso de nosotros que esto lo hacemos por un cargo público. Para quien no lo sepa, nosotros podemos llegar a un acuerdo vía judicial, que nos paguen lo que nos deben, que es muchísimo dinero, que no lo vamos a ganar el resto de nuestras vidas, y podríamos vivir sin ninguna necesidad, ¿no? Roberto, nosotros sí que creemos que esto que vale la pena esta lucha, sí. Y a esclarecer, no tan solo pensar que una pandemia tiene que hacer público toda la mala gestión que se está llevando en las residencias. Te agradecemos mucho vuestra lucha, vuestra denuncia de estos 10 años, y que el juicio por lo menos os aporte alguna luz en esta lucha que habéis llevado. Gracias, Roberto, y estaremos en contacto con este tema. A vuestra disposición siempre. Muchas gracias. Gracias.